Manchester United está viviendo una auténtica pesadilla en la actual campaña. Va séptimo en la Premier League. Los pleitos de José Mourinho con Paul Pogba suben cada vez de intensidad y otros jugadores no lo quieren más como su técnico. Pero si el principal responsable de la situación es Mo, ¿por qué entonces no destituirlo? La principal razón parece ser económica, pues al United le saldría muy caro despedir al estratega portugués. Mourinho renovó en enero pasado hasta 2020 a cambio de 15 millones de euros netos por temporada y esto es lo que frena a los dirigentes del equipo de Old Trafford al momento de cesarlo. La única opción viable para que Manchester United tenga que ahorrarse el finiquito es que a Mourinho le llenen de piedritas el estómago hasta que se harte y decida renunciar al cargo. Aunque al parecer el técnico portugués no tiene la menor prisa. Por lo pronto, según ESPN, varios jugadores le manifestaron al vicepresidente Ed Woodward su descontento con Mourinho, con el que definitivamente no llevan una buena relación. ¿Pero qué creen? Resulta que entre esos jugadores que ya no quieren a Mourinho no figura Paul Pogba, en quien se ha centrado toda la atención en los últimos días por sus desencuentros con Mourinho, quien por cierto le quitó el gafete de capitán. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.